Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a esta nueva aventura aquí en el canal del Master Link, amigos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien y que estén teniendo un excelente día. El día de hoy tenemos un video completamente nuevo, tenemos un gameplay de The Legend of Zelda The Missing Link, que es un hack room extraño, pero que promete. Es un hack room con historia original que nos posiciona entre ese momento que hubo entre Ocarina of Time y Majora's Mask. En fin, no les cuento más y vamos a ver de qué se trata, amigos. Ok, pues ya estamos aquí en The Legend of Zelda The Missing Link, que debo decir que fue un lío para mí, al menos para mí, hacer correr este room. Me costó, pero millones para hacer, bueno, no millones, pero me costó muchísimo hacer correr este room en mi RetroArch, que es donde normalmente juego los juegos hack, los juegos de Nintendo 64, porque en Project 64 nunca me funcionan. Pero vean esto, de esto va The Missing Link. O sea, aquí te cuentan la historia de lo que sucedió en Ocarina of Time, y se supone que comenzamos antes de Majora's Mask. Comenzamos justamente después de que Link deja a Navi, o de que Navi deja a Link, no se sabe. Y Link regresa al bosque Kokiri. Link regresa al bosque pues victorioso, después de derrotar a Ganon, después de viajar en el tiempo 7 años. Link regresa al bosque Kokiri y esto es lo que sucede de acuerdo a este hack room. Vean, ahí nos están contando toda la historia de Ocarina of Time. Realmente es un hack room que me llama la atención. Se ha hablado mucho de él, se ha estado rumoreando mucho que es el hack room de The Legend of Zelda de Nintendo 64, y realmente me interesa. Dice, la princesa Zelda entonces mandó al chico de vuelta a su tiempo para que pudiera revivir toda su infancia. Y realmente es lo que pasó en The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y ahí Navi se va. En eso termina Ocarina of Time. En eso termina The Legend of Zelda Ocarina of Time. Y se supone que vamos a ir antes de lo que sucede en Majora's Mask, porque en Majora's Mask ya estamos completamente avanzados y ni siquiera se sabe qué pasó con Zelda, qué pasó con Hyrule, qué pasó con el bosque Kokiri. Y ahí estamos. Estamos en el bosque Kokiri. Ojo, esto es el bosque Kokiri, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí está Link. Ahí está Link. Aquí estamos. Aquí estamos. Bosque Kokiri. Ok, se ve bastante wow. Se ve muy bien hecho. Se ve muy bien hecho este hack room. Ok. Somos Link de Majora's Mask. ¿Tengo algo en el menú? No tengo. Tengo solamente la ocarina. Equipamiento básico. Dos canciones que son la canción de Epona y la canción de Saria, y tenemos un mapa completamente nuevo. ¡Wow! Se ve bastante extenso esto, ¿eh? Se ve bastante... ¿Qué pasa si regreso? ¿Puedo regresar? Por aquí se va el Hyrule Field. ¡Oh, está bloqueado! Está bloqueado. Ok, ok, ok. Por aquí se va el Hyrule Field, pero está completamente bloqueado. En fin. Se supone que este hack room cuenta con historia completamente original, cuenta con diálogos originales. No sé si cuente con ítems originales, pero realmente me gustaría verlo. Realmente me gustaría pasarme este hack room porque me gusta mucho jugarlo a lo que la comunidad crea, ¿sabes? A veces a mí se me hace que la comunidad tiene como que más toque para crear los juegos que la misma Nintendo. Por eso me gusta mucho ver lo que la comunidad se crea en este mundo. A ver. El bosque Kokiri está muy cambiado. No recuerdo que fuera así. Voy a hablar con un par de NPCs. Aquí hay NPCs. Dice, ¿dónde fue Navi, Link? ¿La perdiste? Tal vez Mido tenía razón acerca de ti. Ok, entonces el pinche Mido ha estado hablando pestes de mí, ¿eh? No me sorprende, no me sorprende. El güey siempre fue un pinche envidioso. Ok. No tengo... Oh, un... Oh, maldita sea, se fue atrás del jarrón, maldita sea. Un palo Deku. Ahí que hay otro, que hay otro, ok. Perfecto. Primer ítem del juego, un Deku Stick. Bastante familiarizado con el uso del Deku Stick. Nada que sea completamente nuevo para nosotros. Pero vamos a ver qué más nos podemos encontrar por aquí. Aquí hay otra casa. Aquí hay otro NPC. Dice, bienvenido de vuelta al bosque, Link. ¿Ah? ¿Dónde fue Navi? La perdí, se fue. Se fue de mi lado. Es lo que quieres escuchar, maldita sea. ¡Ah, un contenedor de corazón! Ok, 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 ok. Un heart container. Perfecto. ¡Oh! No llego, hijo. No llego, no llego.
No, no llega, no, es imposible que llegue. Tal vez con algún ítem que me den después, no lo sé. No, no tengo idea de cómo va a fluir este juego. Ni siquiera sé si está completo, ¿sabes? Ni siquiera tengo la menor idea de si está completo, pero me hace ilusión jugarlo, así que lo voy a estar jugando aquí. Ok. Supongo que tengo que ir ahí a donde estaba Mido. Quiero pensar. A ver, aquí hay otro NPC. Link, ya estás de vuelta. Deberías de visitar a Saria. Estoy seguro de que te extraña mucho. Su puerta mágica solo se abrirá a aquellos que conocen su canción. Ok, aquellos que conocen su canción, obviamente está hablando de Saria Song. Quiero pensar. Ah, sí, mira, aquí está escrita. Aquí está escrita. Saria Song. Ok. Es la Saria Song de toda la vida. O sea, no, 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 aquí no cambió nada. Es la Saria Song de toda la perra vida. Así que vamos a buscar a Saria. No sé dónde está Saria. Pero primero quería ir con Mido. No, no sé ni siquiera dónde está Mido. Aquí hay otro NPC. Hola. Hola. Esta no habla. Esta nada más está viendo así, hacia allá. Está contemplando la muerte. Y la destrucción del bosque. En fin. Otras 5 rupias. Vamos partiendo aquí esto. No sé qué tan necesarias serán las rupias en este ROM, porque ya tengo el escudo y la espada, entonces voy a subir por aquí. A ver, vamos aquí con Mido. Aquí estaba Mido, ¿no? Sí, aquí está el perro de Mido. A ver. Dice, ¿ya estás de vuelta y perdiste tu hada? Sabía que había algo raro o algo mal contigo. No importa, a menos de que puedas crear un puente, no puedes pasar por aquí. El camino se ha colapsado. Y es cierto, hay un pinche hoyote aquí. No puedo pasar, no puedo pasar. Me pregunto si me darán el hookshot para poder colgarme de ahí, no sé. En fin. Poco más, no sé qué hacer. Ya llevo 3 minutos jugando y ya no sé qué hacer. Creo que ya hablé con todos los NPCs de por aquí. Ya hablé con absolutamente todos y no tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer. O sea, estoy en el bosque, sí, qué chingón, pero. Ah, ¿este no es el logo del templo del bosque? A ver, ¿y si toco la canción aquí? ¡Soy un pendejo! Ahí tenía que tocar la canción, amigos. Es la canción de Saria. La puerta tiene el logo del bosque. Obviamente tenía que tocar la canción ahí. Venga. Muy pinche mágico el pedo, ¿no? A ver. Y aquí está Saria. ¡Uy! ¿Tiene cutscenes y todo esto? ¿Tiene cutscenes y todo? ¡Link! Escuche cuidadosamente. Este bosque está en grave peligro. Sin la protección divina del gran árbol Deku, el bosque Kokiri ha empezado a pudrirse o ponerse en peligro. Y para acabarla de chingar, un demonio que recolecta hadas ha empezado a capturar todas las hadas de la tierra de Hyrule y pronto llegará aquí. Enfrente de ti está un chest, un cofre que contiene un regalo de parte de tus amigos. Por favor, usa ese regalo para salvar este bosque y traer de vuelta a todas las hadas. Ok, hay un regalo aquí. Hay un regalo aquí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Espada maestra? No sé, güey. ¿El Kamehameha? ¿La verga? Me dieron la espada que ya tenía. Dice, has obtenido la espada Kokiri Soul Charge o cargada de alma. Cárgala para hacer un spin attack o ataca con la vida completa para disparar un blade beam, un rayo de espada, como un rayo de espada, básicamente. Dice, una voz emana de este cofre que quiere que la tomes. No importa, Saria probablemente no le importará si la tomas por un momento. ¿Dónde está ella de todos modos? Ok, me dieron otra espada. Se supone. A ver, quiero pensar que la espada que tenía era la espada de Ocarina of Time, la espada Kokiri y esta espada ya. Ah, ya está lloviendo, güey. Esta espada es la espada de Majora's Mask. Pero, ¿qué chingados dijo de. ¡Ah, no mames! ¡A perro! ¡A perro, güey! No, eso sí es de compas, ¿eh? Qué buen regalo, Saria. Vean esto, güey. No mames. Eso sí me gusta, güey.
Eso sí me gusta porque esta ha sido una mecánica en la mayoría de los The Legend of Zeldas y en Ocarina of Time y Majora's Mask la abandonaron. Cuando tienes full de vida, cuando tienes full corazones, puedes aventar como que este rayito que le hace daño a los enemigos. Eso está bien chingón. Ha estado desde el primer... ¡Ah! ¡Claro! Y con esto le puedo aventar al pinche árbol este. ¡Güey! ¡Hack rooms vergas, güey! ¡Hack rooms vergas! ¡Hack rooms chingones, güey! Venga. Y aquí está lo del árbol Deku, ¿no? ¡No mames! Es como los bosques profundos. Profundo en el bosque, algo así. Deep Woods. Dice, no te olvides acerca del Spin Attacking. Ok. Me recuerda. A ver, ¿y puedo atacar a los enemigos? No mames, qué cabrón está esta arma, ¿eh? Está rotísima. En el mundo de Ocarina of Time, esta arma está rotísima, güey. En el mundo de Ocarina of Time y Majora's Mask, esta arma está rotísima, güey. Pero qué chingona está. La música también es original, ¿eh? Se escucha bien, se escucha muy bien la música. Sí, sí, sí le da un toque a Ocarina y Majora. ¿No, no es este el tronco que salía en Majora's Mask? Vamos a ver si tiene Skull Kid por aquí. No, no, ahí está Talon, güey. ¿Qué verga hace aquí? ¿Qué hago? Kluk Kluk Ranch está un poco más adelante, pero los guardias Deku no me dejarán visitarlo. Tú, pequeño niño, por favor, puedes quitarlos del camino. Necesito mis cucos. Necesito el certificado de nacimiento de mis cucos. Güey, esta vieja está obsesionada con los cucos. A ver, ¿por qué no le dejan pasar, vergas? Dice, ¡ey, tú! No, ni siquiera pienses acerca de pasar sobre mí. Nosotros estamos cuidando este camino al Deku Groove. Y nadie nadie va a pasar sobre mí. Dicen, ni siquiera ese aterrador, el recolector de hadas. Es el demonio que nos estaba diciendo Saria, ¿no? Dice, sí, él ni siquiera pudo pasar esta valla. Y tú tampoco. ¿Y tú qué dices, güey? Dice, mi compañero que está aquí al lado le gusta actuar muy duro. No lo tomaría muy en serio si fuera tú. Cuidado con ese demonio recolector de hadas. Güey, ya me asustaron. Todo el mundo me está advirtiendo por este demonio que le gusta recolectar hadas. Pero lo más chistoso es que yo ya no tengo hadas, ¿sabes? Ya no tengo hadas. Es lo más triste y lo más chistoso al mismo tiempo. ¡A la madre! Ok, güey. ¡Qué perra está la música, güey! Me gusta la música, este es nuevo, ¿eh? Claro. De Kunut. Me voy a equipar mis ítems. ¿Solo tengo para 3 ítems? Ok. Ah, claro, como ya no tengo full vida. ¡Qué perra la música, güey! Ahí necesitaba una llave, así que voy a regresar. Necesito una llave, está aquí abajo, así que simplemente voy a regresar. ¿Qué hay aquí? Moncton Maze, Moncton Valley, el valle de Moncton está más adelante. Pregúntale a los hermanos Deku por instrucciones. No me interesa, güey. Voy a pasar, güey. Qué cabrón, güey. Es como el Lost Woods, ¿eh? Es un dungeon completo esto. Es un pinche dungeon completo. Ah, aquí es donde llegué, güey. O sea, a la madre, ok. Me está gustando, güey. Me está gustando esto. Me está gustando. Me ha puesto un reto, güey. Me ha puesto un reto esto. Aquí no es. Y te regresan, güey. Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón. Te regresa, güey. Te regresa. ¿Y cómo regreso? Ok, tengo que regresar por aquí. O sea, te regresa, el juego te regresa. Si no sabes cuál es el de los tres que tienes que tomar, el juego te regresa, güey. Qué cabrón está eso, ¿eh? Ok, vamos regresando a la primera entrada. Aquí estábamos y me parece que había otra entrada más que no... a la que no fui. Sí, aquí. Ok.
Hay un Deku allá arriba. Tiene los saltos chingones de este. Güey, ¿cómo voy a pasar aquí si no tengo este? Si no tengo flechas de fuego. A ver. Me pregunto si el beam que aviento, el rayo que aviento, servirá para quemar el hielo que hay ahí. Supongo que sí, ¿no? Si no, no tendría mucha lógica llegar hasta acá. A menos de que aquí tenga que recolectar un ítem. No sé. Es extraño. A ver, intentemos. Sí, sí lo que... Sí, sí. Güey, qué chingón, güey. A ver. Pasemos. Ok, hay un hoyo aquí. Ya me metí al hoyo, mamá. Simplemente es una habitación normal y una puertota. Está bien grande esta puerta. Ok. ¡Ah, la madre! Ok, güey, me maté yo solo. Es en espiral, güey. Esto es en espiral. Soy tarado. ¡Pum! ¡Ah, perro! No se flasheó. Ahí te ves, carnal, ahí te ves. No mames, esto es un dungeon. Esto es un dungeon, este, puro y duro, eh. Esto es un dungeon puro y duro, güey. Ah, chinga, ¿qué tengo que hacer aquí, güey? Simplemente les tengo que estar jodiendo hasta que se cansen. No, a mí se me hace que les tengo que pegar en un orden en específico, Dice, hey, tú, ¿quieres pasar por aquí? No vas a ir a ningún lado porque yo estoy vigilando. Jejejejeje. Ok, boomer. Vamos a ver si los otros me dicen algo. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Me dice lo mismo. Ok, están vigilando. Quiero pensar que les tengo que pegar en una combinación en específico. El problema, güey, es que obviamente no sé esa combinación. No sé qué chingados les tengo que hacer. A la madre, o sea. Es complicado. A ver, este güey ya se bajó. ¿Puedo agarrar esto? Sí puedo, güey. ¿Se lo puedo poner encima? Y no va a salir, ¿o sí? Ah, creo que se los tengo que poner encima para que ya no salgan, güey. ¡Qué cabrón! Ok. Si es así, me ha sorprendido este hack. Si es así, me ha sorprendido muchísimo este hack. ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué ingenio! ¡Qué bien lo pensaron ahí, güey! Qué bien lo pensaron ahí. Esto está de la calidad de Nintendo, ¿eh? Esto es calidad Nintendo, señores. Tiene soundtrack original. Tiene historia original. Diálogos originales. Esto es calidad Nintendo puro y duro. Si esto tiene ítems originales, se ha ganado mi respeto. Ok, encontramos la llave para abrir ahí la puerta abajo. ¿Qué me dicen ustedes? Miko sigue pidiéndonos que vaya a Moncton Valley para comprarle las bombchus, pero... ¡Lo tengo! ¿Por qué no solo vas ahí arriba por mí y... para que ya de una vez se calle y me deje en paz? Dice, necesitarás conocer el super ultra secreto código Deku, aunque... Yo siempre lo recuerdo como 23 es número 1. 23 es número 1. ¿Ah? ¿No lo obtienes? ¿No lo captas? Entonces no esperes que me ponga a explicarlo todo. Dice, hey, tú ahí, este es mi hermano Miko. Y mi nombre es Michael. Nosotros somos los hermanos Deku. De todas maneras, suficiente introducción. Necesito tu ayuda, por favor. Enséñame una bombchu. Créeme, son la cosa más genial del universo. Dice, si tú puedes encontrar una manera para para volar ese muro que está ahí con una bombchu,
Encontraré una manera para que tú puedas pasar a los Deku Guards. Ah, los guardias Deku. Cree mis palabras. Ok, este man me dice que necesito Bumchus, que los Bumchus los conocemos de toda la vida, para pasar por esa puerta. Y que si hacemos eso... Ah, mira, salimos aquí justamente. Y que si hacemos eso, el man nos va a dejar pasar a los guardias Deku, que están resguardando la entrada al no sé qué de los cucos, que estaba que la señora estaba preocupadísima por llegar y agarrar el acta de nacimiento de sus cucos. Ok, entonces aquí estamos en la entrada de Mocktown y la clave que nos dio el Deku fue 23 es igual a 1. 23 es igual a 1. Pero ¿cómo, güey? ¿Cómo lo aplicas aquí? ¿2, 3, 1? ¿Será 2, 3, 1? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Sí era, sí era. ¡Oh, la madre, güey! ¿Mocktown Valley? ¿Qué es esto, güey? Link. Link. ¡No mames! ¡Qué pinche miedo! Por favor, no te asustes. Soy yo, el alma que está en la espada. Estoy muy débil en este momento, así que por favor, disculpa a mí. Pero esto es importante. Siento una maldición en este valle. Sí, estoy seguro de ello. Estos Red Deads, puedo sentir que tienen almas humanas descansando dentro de ellos. Por favor, Link, ten cuidado. ¡A la madre, güey! Este juego ya se puso creepy, extraño, pero muy chingón, güey. Pero hasta aquí voy a dejar este capítulo, amigos. No sé si continúe el gameplay. Seguramente sí lo continúe porque estoy súper picado. Tal vez mañana tengamos otro gameplay de The Legend of Zelda The Missing Link. Les estaré dejando toda la información de cómo descargar este juego en la descripción de este video para que ustedes puedan jugarlo en sus casas. Recuerden que pueden jugarlo tanto en un emulador como en un Wii. Si quieren la mejor experiencia. Pero nada, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este ROM hack de The Legend of Zelda Majora's Mask. Esto pinta muy bien, esto ponte muy bien, amigos. Nos vemos en un próximo video. Recuerden, los quiero mucho, amigos. ¡Nos vemos! ¡Bye!